Porque yo sé, Ernesto. Sí, papá, dime. Mira, Ernesto, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Mis pensamientos, mis deseos, mi voluntad para ti es de paz y no de mal. Para darte el fin que esperas. Esa es mi voluntad particular para ti, hijo e hija de Dios. Póngame una versión, palabra de Dios para todos, por favor. Ah, es acá, ¿verdad? Pensaba que tú eras el mero mero ahí, ¿no? Escucha, sé muy bien, aleluya. Dios no tiene dudas acerca de usted. ¿Me escucharon? A ver, no, no, no están muy convencidos. A ver, despierten un poquito. Dios no tiene ni una sola duda acerca de lo que Él quiere lograr para usted. Sé muy bien lo que tengo. Sé muy bien lo que tengo planeado para ti. Dice el Señor, son planes para tu bienestar, no para tu mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Actual, por favor, la versión actual. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal. Oiga, me gusta esta versión. Qué curioso es el Señor. Dice, solamente yo lo sé, pero te lo voy a decir, me caes bien. Te lo voy a decir, pues que eres el objeto de mi amor y no voy a resistir. Entonces, pues, te lo voy a decir. Mis planes para ti. Solamente yo lo sé. Y fíjate bien, no son para tu mal, sino para tu bien. Voltea con alguien y dígale, ¿ya escuchaste? Es para tu bien. Es para tu bien. Y no para mal. Dice, voy a darles un futuro lleno de bienestar. A ver, iglesia, si estás escuchando, voy a darte un futuro lleno de bienestar, dice el Señor. ¿Qué estoy haciendo? Escucha. Fíjate lo impresionante que es el proceso de transformación y el proceso de renovación. Ah, yo sé que tú que lo recibiste aquí en tu espíritu. Ah, es como si tenías sed y tomaste agua. Ah, qué rico. El proceso en la mente quizá no se entiende a profundidad de cómo será esto. No te preocupes. Lo que tienes que dejar sembrado profundamente en tu corazón es lo que Él ya te dijo. Y Él ya te dijo, los planes que yo tengo son para hacerte bien y para darte un futuro lleno de bienestar. Contrario a lo que alguien dice, no, tú no vas a llegar a nada. Tú podrás decir lo que sea, pero Dios ya me dijo que tiene un plan perfecto para mí. Y tiene un futuro lleno de bienestar para mi persona y a su nombre. Satán te puede acusar y te puede decir, no, tu matrimonio no va a llegar. Y tú le puedes decir con autoridad en el nombre de Jesucristo, mi Dios me ha dicho que tiene un futuro lleno de bienestar. Así que te callas en el nombre de Jesús. ¿Pero quién puede hacer esto? ¿Alguien que lo memorizó solamente? No, no, no. Alguien que tuvo una impresión bajo el poder y la unción del Espíritu de Dios en su ser y que sufrió el efecto de la transformación y de la renovación y empieza a comprobar que lo que Dios dice es cierto, porque lo que Dios dice es bueno, es agradable y es perfecto. Vamos, si va a aplaudir, hágalo fuerte para el Señor. Dice el Señor, yo no tengo ningún problema en que tú quieras comprobar lo que yo te he dicho. Además, a mí me encanta. ¿Quieres comprobar que mi voluntad es buena? Conóceme. ¿Quieres comprobar que mi voluntad es agradable? Conóceme. ¿Quieres conocer y saber que mi voluntad es perfecta? Conóceme.
conóceme, conóceme. Y cuando el conocimiento viene por conocer su voluntad, esto es, lo vamos a entender, que lo que Él nos dice exactamente eso es su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él ya ha decidido, lo que Él sueña en favor tuyo, en favor mío, lo que Él tiene en su corazón para que tú y yo lo vivamos en esta realidad que nos pertenece el día de hoy. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Pues gloria a Dios. ¿Cómo se expresa entonces? Pregunto, ¿cómo se expresa la voluntad de alguien? A través de lo que habla, de sus palabras, y a través de lo que hace. ¿Y cómo se expresa la voluntad de nuestro Dios? Esto es, lo que Él desea, lo que Él quiere, lo que Él anhela y lo que Él sueña en favor de alguien, a través de sus palabras y a través de lo que Él ya ha hecho. Veíamos de nuevo, y quiero que se regrese conmigo otra vez, ahí a el versículo 2 de tercera carta de Juan. Porque a veces donde estamos detenidos es en no permitir que ese proceso se dé. Y vuelvo a insistir, lo que tú y yo podemos hacer de una manera consciente, es traer nuestro cuerpo y ofrecerlo en sacrificio vivo delante del Señor. Y permite que su voz, al llegar a ti, produzca el fruto para lo cual el Dios nuestro la ha enviado. Y cuando empiezas a escuchar algo como esto, donde se expresa literalmente su voluntad, pero te dice que así como prospera tu entendimiento, es que lo primero ha de suceder. ¿Estamos de acuerdo? Así como prospera tu alma, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Va, hay una relación directa. Hay una relación directa entre lo que voy entendiendo y en lo que voy prosperando. En lo que voy entendiendo y lo que voy prosperando. Lo que no entiendo, lo que no asimilo, lo que no comprendo, lo que no conozco, lo que yo ignoro, me puede llevar a la destrucción. Porque la falta de conocimiento, donde existe la falta de conocimiento, el pueblo del Señor es destruido. Por eso la urgencia, aún del apóstol Pablo, transformaos. Que haya una transfiguración en tu forma de comprender las cosas. Y cuando eso sucede, entonces vas a darte cuenta que mi deseo, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo así determiné, va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tú vas a tener prosperidad en todas las cosas y vas a tener salud. Y ya no vas a preguntar, ¿querrá el Señor bendecirme, prosperarme? ¿Querrá el Señor sanarme? No, porque simple y sencillamente lo vas a comprobar con sus hechos en favor tuyo. Ahora, escucha. La palabra conocimiento, voy a apelar a su imaginación, ¿está bien? Vean aquí la palabra conocimiento. ¿Ya la vieron? Ok. En este lado vamos a poner, derivado de la palabra conocimiento, la palabra conocimiento natural y conocimiento espiritual. ¿Cuál es el conocimiento natural? El que cualquiera de nosotros aprende por los sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Bueno, ustedes los conocen. La vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto y no sé cuál me faltó, pero ahí están los 5. El conocimiento natural es aquel que se adquiere cuando vamos a la escuela. Aprendes a leer, aprendes a escribir, aprendes a sumar, multiplicar y un poquito más. Pero ese es el conocimiento natural. Pero para los hijos de Dios hay un conocimiento espiritual. El conocimiento natural, vuelvo a repetir, es el que adquirimos
por experiencias de desarrollo humano, porque practiqué esto, porque funcionó, porque aprendí a cocinar un platillo X, me pasaron la receta, la leí, la apliqué, oh, me quedó riquísimo, oh, qué padre, ese es conocimiento natural. Pero mi hermano, mi hermana, cuando el conocimiento espiritual hace acto de presencia, tu vida no vuelve a ser la misma. Nunca vuelves a ser lo mismo. El conocimiento natural ha tratado de conocer a Cristo, a Dios, pero nunca lo ha logrado. Porque siempre en el conocimiento natural le encuentra peros. ¿Qué pasó con Cristo después de los 12 años? ¿Qué si se fue a estudiar al Tíbet? ¿Qué si estuvo encerrado en un con los monjes tibetanos? ¿Qué si tenía amoríos con María y con Marta? ¿Qué si, escúcheme, todo eso el conocimiento natural tiene una terrible información? Puede ser alguna relativamente buena y otra totalmente absurda. El conocimiento natural puede llegar a tener especialización en ciertas áreas y completa ignorancia en otras. Hay quienes pueden ser genios en las matemáticas, pero no saben cocinar un huevo. Ahora sí que hello. En el ambiente natural, puedes tener una especialización en conocimiento, puedes ser un honoris causa y tener los más altos rangos del conocimiento humano. Sin embargo, está reprobado en tu conocimiento personal de Jesucristo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan ustedes? Saulo de Tarso era una eminencia. Era un tipo letrado, ilustre, sumamente preparado. Dicen los que saben. Dicen los que saben que tendría en la actualidad el equivalente a unos dos doctorados. O sea, no era un ignorante. Era, dijeran por ahí, era un tipazo. Pero toda esa información y todo ese conocimiento natural no le sirvió. Pero vino un conocimiento espiritual. Aleluya. Tienen un fuerte gloria a Dios. Un día se le apareció. Escúchenme. Un día se le apareció ni más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se le puso en medio y le dijo, ¿qué onda, men? Oye, Saulo, ¿estás bien del coco o qué traes? Ay, ¿por qué quieres, señor? Ah, eso es lo que quería escuchar, que me dijera, señor, mi niño, por luego. Oye, Saulo, Saulo, te metiste en camisa de once varas. No sé qué significa eso, pero es algo así que usted ya... En aprietos, pues. Te metiste en un problema. ¿Crees que los estás persiguiendo a ellos? Pues no, fíjate que no. ¿Me estás persiguiendo a mí? Hombre, digan fuerte gloria a Dios. ¿Tú crees que los persigues a los aleluyillas? ¿Eso pensabas tú? Tu información natural, hasta ahí podía llegar. Así podía llegar, pero fíjate, la información espiritual se te apareció aquí, ni más ni menos que el padre y hermano de todos ellos. ¿Qué traes? A ver. Y para que te des cuenta de lo grande que es el conocimiento de mi persona, a partir de este momento, Saulo, te llamo para que les prediques a los gentiles, a todos aquellos que no conocen de mí y lo que antes perseguías, ahora lo vas a amar, ahora vas a tener pasión y ahora lo vas a predicar, porque la diferencia no la hace el conocimiento
natural, lo hace el conocimiento espiritual. Y ese conocimiento espiritual llega por revelación de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y aquí estoy. Ya es un hombre. El conocimiento natural te puede dar información acerca de Jesús. De hecho, en las iglesias a veces podemos cometer el error y solamente inclinarnos a dar información de conocimiento natural en la misma iglesia. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Sí, hay iglesias que tienen buenos programas educativos donde se puede convertir la Biblia, aunque lo es, solamente en un libro de texto. ¿A qué me refiero con un libro de texto? A que la gente lo ve como un libro histórico, un libro poético, un libro profético, pero no tiene efecto en el espíritu de la persona, y mucho menos en la transformación de su entendimiento de este libro. Por eso mucha gente, aunque viene a la iglesia, no muestra una pasión por esto. Ah, es un libro. Ah, pero cuando este libro dejas que Dios lo use para hacerte partícipe de su voz y de su voluntad, y permites a ti como nacido de nuevo que Él haga acto de presencia en tu vida y en tu situación, mi hermano, por eso dije al principio, cuando esto sucede, tú nunca puedes ser la misma persona. Desde 1986 yo ya no pude. Además, no pude. No puedo ser la misma persona. Desde los 17 años, Pastor Ana, ya no pudo ser la misma persona. Es el mismo estuche donde vivimos. Ella vive en ese estuche. Yo vivo en este. Es el mismo cuerpo. Ah, pero mi espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Renació, y ahora he pasado de muerte a vida. Y antes era una persona que perseguía los principios de Dios, y ahora soy una persona que los amo, los predico con toda intención y con toda pasión, para que alguien escuche la voz de Dios y Dios convierta su corazón y deje su vana manera de vivir por la transformación de una persona llamada Jesucristo el Salvador. Se puede convertir en una iglesia de conocimiento natural, sí. El obispo Saúl decía, y era enemigo de eso, podemos entrenar a la iglesia como, perdón por la expresión, como a las mascotas. A ver, a las mascotas, sit. Up. Levante las manos. Baje las manos. Ora para un lado. Ora para el otro. Y eso puede ser un entrenamiento. Pero no puede ser un estilo de vida. Y cuando Dios entra a tratar con tu corazón, se convierte eso en un estilo de vida y no en un entrenamiento. Pablo dijo, por eso para mí lo que antes tenía valor, hoy ya no tiene ese valor. Filipenses, por favor, capítulo 3. Y a su nombre. Ay, Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Dice así. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, tranquilos, nenes.
Yo más. Si alguno piensa que tiene una reputación magnífica y que logró grandes cosas en su haber, pues está bien. Pero yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, mira nada más, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Verso 7, mucha atención, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Dígame por qué. Díganlo fuerte. Palabra de Dios para todos, ese mismo verso, los mismos versículos. Aunque yo tendría razones para confiar en lo que he logrado por mí mismo, ¿están oyendo? Aunque yo tengo razones, yo tengo para confiar en lo que he logrado por mí mismo, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en lo que ha logrado por sí mismo, yo tendría más razones que cualquier otro. Me hicieron la circuncisión cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la familia de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos y la ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la religión judía que perseguía a los creyentes y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. En esa época, digan conmigo, en esa época. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso. En esa época de ceguera. En esa época sin tener a Cristo en mi corazón, en esa época que estaba muerto en delitos y pecados, pensaba que todo eso era muy valioso. Pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Escuchen, es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha. Díganlo fuerte. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que eso solo era basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida y estar unido a Él. En Él soy aprobado por Dios. No por seguir la ley, sino por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios y es por la fe. Siguiente verso. Léanlo, por favor, la primera parte. Un momento. Hasta ahí, otra vez todos. ¿Se acuerdan de la palabra que está aquí? ¿Cuál es? Podemos conocer a Cristo de forma natural. Pero Pablo dice, yo lo que quiero es conocerlo. ¿Pero qué no lo conoces, Pablo? Sí, me dio una probadita en el camino a Damasco. Nada más. Ahí fue el comienzo. Por eso el nuevo nacimiento es el comienzo. Es el comienzo. Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero escucha, el anhelo y el deseo del apóstol no es llenarse de reputación ahora en el cristianismo. No, su anhelo sigue siendo el mismo. Quiero conocer a quién. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Regréseme a palabra de Dios para todos en esos versos. Esa es, perdón, actual.
Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Denle un poquito más adelante. Ok. Verso 6. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, escuche, pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento. Digan conmigo, no hay mejor conocimiento. A ver, díganlo fuerte. ¿Cuál es ese conocimiento? Yo te pregunto, y piensa con detalle, con mucho cuidado, ¿qué cosas se resuelven si conoces más y mejor a Cristo? Ay, Dios, ayúdanos a conocer a tu Hijo amado más y mejor. Más y mejor. Porque a veces hemos conocido y aprendido otras cosas, pero la esencia que Pablo dijo, mira, yo he dejado todo lo que consideré de valor en su momento por una sola cosa. ¿Por cuál? Por el deseo de conocer. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Póngame la palabra, la nueva versión internacional, por favor. Y a su nombre, vamos a leer del verso 6. En cuanto a celo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor. ¿Están oyendo esas palabras? Dígame, diga conmigo, incomparable valor. Dígalo más fuerte. No puedo ni siquiera comparar ese valor con algo. ¿Cuál valor, Pablo? El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y lo tengo por eso. Ay, pastor, no hable así. No, nomás le estoy leyendo la Biblia. Quiero que, o sea, la esencia de los pensamientos del apóstol le daba tanto valor a conocer a Cristo que lo que antes logró valían eso. Y Dios nos está desafiando para que nos demos cuenta a qué le damos valor. Y si anhelamos conocerlo a Él más y mejor. Y que lleguemos a decir, nada puedo comparar con el anhelo ferviente de conocerlo a Él más y mejor. Pónganse de pie, por favor. Vamos, levanta tus manos un momento. Levanta tus manos un momento. En el nombre de Jesús. En esta casa hay hambre de ti, Señor. En esta casa hay anhelo de conocerte. Derrama ese espíritu. Espíritu, Señor, derrama de tu espíritu en esta casa de una manera tal que podamos hablar como el apóstol Pablo. Quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte,
quiero conocerte. A nada le doy más valor que al hecho de conocerte. Todo lo que logré ni siquiera se puede comparar. Porque al conocerte a ti, conoceré mi identidad contigo. Sabré quién soy. Sabré qué puedo hacer. Y sabré todo lo que tengo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz y dile con tus propias palabras: Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más, Señor. Oh, sí, Señor. Vamos, levanta tu voz y adora. Un momento. Sí, Jesús. Y poderte contemplar. Que este canto tenga un significado diferente esta noche. Necesito, Señor, estar contigo. Huye, Señor. Necesito, huye, Jesús, adorar. Sí, Señor. Necesito estar contigo. Más y más para conocerte, Señor. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Derrama aquí, Dios, ese espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, de tal forma que este pueblo se apasione por ti, se enamore más y más de ti, te conozca más y mejor a ti, Señor. Se marque la diferencia. Este pueblo donde camine tu presencia, marque la diferencia. Podamos tocar con tus manos, que podamos caminar con tus pies, que podamos hablar tus palabras y ser más semejantes a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que así suceda. Vamos, levanta, levanta tu adoración a Él un momento. Levanta tu adoración a Él. Sea un clamor de tu ser. Él habite. Él habite en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos con tus palabras fuertes. Dile así al Señor: dame de
conocerte, queremos conocerte, queremos conocerte, queremos conocerte, queremos conocerte por tu palabra, por lo que has hecho. Kosha mama maya sara la caproto kosopa papa papa papa. Levanta tu voz, iglesia, levanta tu voz, iglesia. Corra prata ya solo lo kosha. Rara la prata ya solo lo compra para la casoro lo kosha. Corra mama 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 caproto kosoro lo kosha. Gracias porque las fortalezas se han caído. Gracias, oh Dios, porque los moldes que este mundo ha querido poner en nuestra mente se han roto en el nombre de Jesús. Gracias porque el molde de la carencia quedó roto. Gracias porque el molde de la depresión quedó roto. Gracias porque todo molde que este mundo ha querido poner sobre nuestra mente ha quedado destrozado. Porque tu palabra dice que al conocer la verdad nos hace libres, y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Oh mi Dios, gracias por la libertad, gracias oh Dios, gracias por sanar a los enfermos en esta tarde, Señor. Por tus heridas fuimos nosotros curados, por tus llagas fuimos nosotros sanados. Gracias, oh Dios, recibimos tu palabra, recibimos el conocimiento de Dios, recibimos la libertad de la perfecta ley que la produce en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque has quitado límites en nuestra manera de pensar. 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 Oh mi Dios, gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra. La recibimos. La recibimos. Gracias porque tu palabra, Señor, le ha dado libertad a nuestras finanzas. Le ha dado libertad de toda carencia, de toda maldición. Le ha dado libertad de toda pobreza. Señor, tu palabra nos hace libres en nuestras finanzas. Tu palabra nos da libertad en nuestras finanzas. Gracias, oh Dios, porque tu deseo es que prosperemos. Tu deseo, esa es tu voluntad, esa es tu voluntad, esa es tu voluntad, esa es tu voluntad, y la aceptamos, la recibimos, oh Dios. Esa es tu voluntad, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú viniste a hacer, a darle buenas noticias a los pobres. Gracias porque tú fuiste a la cruz para que la bendición de Abraham nos alcance. Gracias porque tú deseas que seamos prósperos. Y ese conocimiento nos da libertad. Ese conocimiento le da libertad a nuestras finanzas. No somos esclavos del dinero. Somos dueños. Que ahora tenemos la semilla para producir un futuro al obedecer tu palabra. Y hoy, Señor, declaramos esa libertad de nuestras finanzas, porque practicamos el conocimiento de Dios. Practicamos el conocimiento de Dios. Y declaramos, oh Dios, a nuestras finanzas, que en el momento en que damos, obedeciendo tu poderosa palabra, vendrá una libertad en el recibir, porque nos movemos en libertad para el dar. Gracias, oh Dios, por este privilegio. Alguien diga fuerte, mis finanzas
son libres de carencia, de maldición, de pobreza, porque obedezco los principios divinos. Veo el dinero como Dios lo ve. Veo el dinero como Dios lo ve. Y hoy declaro que mientras obedezco su palabra, en el dar la libertad de mi cosecha se manifestará en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Gracias por la libertad que viene a través de tu palabra. Y aún los que nos están viendo por internet, toma esta oportunidad para sembrar. Lo puedes hacer a través de la página de internet annasweetministries.com. Lo puedes hacer ahora. Vamos a actuar en base a la palabra de Dios y vamos a hacerlo con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Toma tu lugar un momento, vamos a tomarlo esto con calma, con toda reverencia, y vamos a obedecer al Señor. Vamos a vivir en el nivel que Dios quiere, y cuando obedecemos a Dios en nuestras finanzas, viviremos lo que Él promete, en el nombre precioso de Jesús. Si alguien necesita un sobre, por favor levante su mano, con gusto se lo haremos llegar. Allá hay alguien atrás que necesita. Levante su mano, ¿quién necesita sobre, por favor? ¿Nadie más? Muchas gracias. ¿Aquí hay alguien? Muchas gracias. Les suplicamos, es muy importante que llenen el sobre con su información. Les suplicamos, por favor, que incluyan su número de teléfono. Les agradecemos tanto su apoyo. Gracias, gracias, gracias por ayudarnos en eso. Aleluya. Vamos a participar en el dar y la escritura garantiza que participaremos en el recibir. ¿Alguien dice amén? Si tiene su sobre, pase con toda libertad en el nombre precioso de Jesús. Y espere recibir. Dios cumplirá su parte. Espere recibir. Espere recibir. En el nombre precioso de Jesús. Gloria sea al Señor. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? Amén. ¿Aprendieron algo? Amén. Le damos gracias a Dios por su siervo. Gracias por haberlo enviado a darnos una palabra y por haber enviado a su amada esposa, a Katy. Te amamos mucho, Katy. Bienvenida. Siéntete en casa. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si damos un aplauso al Señor por nuestras finanzas? Gloria sea al Señor por siempre. ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. El jueves estará Pastor Ernesto con nosotros. Otra vez les suplico, no vaya a faltar. Yo sé que él nos va dando pieza por pieza para que vayamos entendiendo. Así que no se puede perder lo que vaya a enseñar el jueves. Por favor, aquí le esperamos. El jueves a las 6:30, haga los cambios de planes que tenga que hacer, inviten a alguien, va a ser un tiempo precioso. Dios está escalando en este tema y yo sé que nos va a llevar a un punto que va a cambiar nuestra manera de pensar. Y ya empezó hoy. ¿Cuántos se dan cuenta que ya empezó hoy? Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti.
tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios, pues, supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Dios les bendiga, les amamos, gracias, les esperamos el jueves. Y recuerden, si usted desea honrar a Pastor Ernesto y a mi hermana Katy, hágalo, hágalo. Algo pasa cuando usted pone una semilla en sus manos. Les amo y les esperamos el jueves a las 6:30.